lamentablemente no están permitiendo que la Asamblea Nacional haga su trabajo contralor a los poderes nacionales, regionales y municipales. En este caso, la Junta Directiva de esa planta dejó perder muchas toneladas de leche, y a lo que veníamos hoy era cuantificar exactamente cuántas toneladas se perdieron, quién fue el responsable y cuáles son los correctivos, porque finalmente lo que nosotros buscamos es que se corrija y la leche llegue a la mesa de los venezolanos. Eso es lo que estamos buscando, no estamos buscando politizar el tema, porque quienes estaban ahí eran los dirigentes, una fracción de los dirigentes del PSUV, que quieren ocultar la negligencia y la falta de cohesión que hay entre la Junta Directiva y los trabajadores.